¿Cómo están? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta clase, a la clase de Humberto, la primera que vamos a tener de varias clases seguramente que tendremos en este espacio. Bienvenidos. Yo sé que es un espacio nuevo, que muchos de ustedes dicen, ¿y esto de qué se va a tratar? Ya estoy viendo sus comentarios, estamos transmitiendo totalmente en vivo esta clase desde Facebook, desde YouTube, y bueno, también para los que se están uniendo por acá en Instagram, aprovecho para decirles a los que están en Instagram, déjenme me acomodo un poco mejor, pero aprovecho para decirles que, bueno, pues pueden ver esta transmisión por acá en Instagram, pero es mejor si la ven por acá en YouTube o la ven en Facebook. Por acá estamos ya transmitiendo. Gracias, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. Espero que disfruten muchísimo esta que va a ser la primera de varias clases que vamos a tener en este nuevo espacio. ¿Y esto de qué se va a tratar, Joe? Ya vi tu comentario, ya lo vi por acá en YouTube. Además, me encanta que aquí en esta plataforma sí puedo ver los comentarios en tiempo real, tanto de Facebook como de YouTube. Y bueno, por acá veré los de Instagram. Estás en una clase sin haberte inscrito, Osvaldo. Efectivamente, efectivamente, estás en una clase sin haberte inscrito. Pero eso me encanta porque vamos a estar hablando en este espacio de la clase de Humberto los miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues me encantará que aun cuando no te hayas tenido que inscribir, estés en esta clase y estés en este espacio. Y aprovecho para decirles en esta primera clase de qué se va a tratar. La verdad es que esta clase es muy fácil porque vamos a ver el temario. Les ha tocado que están en una clase con, pues no sé, en licenciatura, en maestría, desde la prepa y desde la licenciatura. En la primera clase les pasaba que el maestro les compartía un poquito acerca de qué se iba a tratar su clase. Bueno, pues de eso se va a tratar la clase del día de hoy. ¿De qué se va a tratar la clase? Bueno, pues de ver el temario. El tema de hoy, hacer nudos de corbata, dice Luis. No, mira, ni siquiera traigo corbata. A los que me ven en Instagram me ven un poquito más completo. Pero no, no se trata de nudos de corbata. De hecho, no va para nada por algo de eso. Bienvenidos. Estoy muy emocionado y muy contento de estar compartiendo este espacio en la clase de Humberto. Evidentemente por parte de Humberto Gutiérrez. Un gusto saludarlos a todos y voy a platicarles un poquito de qué se va a tratar, cuál será la dinámica, pero bueno, pues antes, como en cualquier clase, hay que presentarse, así que voy a hacerme un poco más chiquito y me voy a estar presentando y ahorita les platico, Hugo, de qué se trata eso de que papelito no habla. Ahorita hablamos porque hay personas que inclusive previo a la misma clase me estaban diciendo, ¿a poco Humberto es abogado? Me empezaron a decir que si era abogado. Bueno, pues no, no soy abogado. Mis papás son abogados. Seguramente mi papá por ahí podrá ver esta transmisión o una repetición. Y a mí el derecho se me hace aburrido. Pero si tú eres abogado, tranquilo, quédate en este espacio porque vamos a platicar de cosas que tienen que ver con el derecho y que tienen que ver con la medicina y que tienen que ver con la contabilidad y que tienen que ver con el profesionista actual, sin importar de qué se trate lo que esté haciendo. Así que, bueno, de eso se va a tratar. Bienvenidos, tengo pinta de abogado, me dicen por acá. No estaría tan de acuerdo, pero bueno, por si no me conoces y por si crees que soy abogado, bueno, déjame me presento rápidamente en esta primera clase, querido alumno. Ahorita vamos a hablar de ese tema y de qué se va a tratar. Bueno, pues yo soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online. Soy el consultor con más seguidores en el consultor en imagen con más seguidores en el mundo, con más de 2 millones de seguidores entre mis redes sociales y más de 100 millones de reproducciones en mi canal de YouTube. Y he tenido oportunidad de dar conferencias en México y en diferentes partes de Latinoamérica y tuve la oportunidad de dar un TEDx. Y bueno, pues me encanta hablar en público. Ya saben que a mí me encanta esa parte. Me parece muy bien estos comentarios. Ya tengo que actualizar por acá porque acabo de entrar a TikTok. Para los que no sabían, bueno, pues ya estoy también en TikTok. Estoy en Facebook con más de 700 mil seguidores entre mis redes sociales. Estoy en Twitter, también entre mis dos perfiles con más de 120 mil. En YouTube con más de 1.5 millones de seguidores, a los cuales les agradezco enormemente su confianza toda la vida. Y también estoy en Instagram con más de 270 mil seguidores entre mis dos cuentas. Bien. Ahora sí, ya me presenté y eso solamente era por si no me conocías.
por si tú no tenías ni la menor idea de quién era la persona que te estaba hablando. Bueno, pues gracias por entrar a mi transmisión. Ya somos más de 700 personas por acá. Merlín dice que en todos lados transmitiendo. Así es, están viéndome por acá en Facebook, en YouTube, y por acá me están viendo en Instagram. No se puede, ninguna plataforma me da oportunidad de transmitir lo mismo en Instagram. Así que si ustedes, amigos, los más de 300 que están por acá en Instagram, quieren verlo con presentación, pantalla completa, vénganse por acá a Facebook y a YouTube. Muy bien, vamos a ver cuál será el temario, queridos alumnos. Así que aunque no quieras, ya eres mi alumno y me encanta esta parte de que pues, te hayas acercado a esta presentación y a esta primera clase que tendremos en la clase de Humberto. Si alguien te marca, te dice, oye, vamos a echar unas cervezas, le dices, no, ¿por qué? Porque estoy en la clase de Humberto. Así de fácil. Y por eso definí el nombre como la clase de Humberto. Bueno, de eso se trata básicamente. ¿Cuál es el temario? Miren, para todos los que tienen duda de qué se trata y se conectaron nada más porque pues había una presentación, déjenme les cuento de qué se va a tratar esta clase. Primera cosa que les quiero decir, es una clase. Es decir, no es una transmisión en vivo en donde voy a mandar algunos saludos y demás. No es eso, aunque agradezco, por supuesto, los saludos que me mandan y todo lo que me están compartiendo. Lo agradezco enormemente a los más de 1,000 entre las 3 plataformas. Ya somos más de 1,000. Así que, bueno, no compraste el curso y ya eres alumno. Bueno, ahorita hablaremos de ese tema. Entonces, esto es una clase y estas van a ser una serie de clases que vamos a estar teniendo. Ahorita regreso al temario. Van a ser una serie de clases que vamos a tener en donde quiero ayudarte. ¿Y quiero ayudarte a que trabajes qué? Pues quiero que trabajes con tu marca personal. Estas clases son clases de marca personal. ¿Ok? De eso se van a tratar todas las clases, pero déjame te digo por dónde va. ¿Son clases de marca personal? Sí. Son clases en donde vamos a platicar de reputación online. ¿Cómo le haces para posicionarte en redes sociales digitales? ¿Cómo le haces para que la gente te conozca a través de estas plataformas? ¿Cómo le haces para que la gente te siga? Y ese tipo de cuestiones. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, de marca personal. Hablaremos de reputación online y hablaremos de algo que a mí me está encantando, de clases en donde platicaremos de casos de estudio. Sí, vamos a ver casos de estudio. Sí, ¿y de qué se tratan estos casos de estudio? Pues miren, ¿vieron este video que subí en donde hablé de los influencers que se vendieron al Partido Verde? Bueno, pues eso es un caso de estudio. ¿Por qué hicieron tal tontería? Bueno, ya platicaremos del tema. ¿No es lo mismo que el coaching? No, por supuesto que no. Ya saben que a mí el coaching, yo sé que hay varios coaches que me siguen. Yo no soy tan asiduo a esa parte. Esa parte yo no soy tan asiduo. ¿Ok? Entonces, déjenme, sí, vamos a... Sí, vamos a ocultárselo y listo. Ya no vas a poder entrar. Para todos los que están por ahí mandando mensajes que no son tan positivos en cualquier plataforma, bueno, pues los vamos a ocultar. Muchas gracias por los donativos. Merlin Sánchez, ahorita van a estar apareciendo y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de estos donativos que se hacen en las plataformas. Entonces, casos de estudio. Sí, vamos a hablar de casos de estudio. ¿Qué pasa con lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo y el caso de Coca-Cola? ¿Qué pasa con un caso de estudio de algún influencer que cayó en una crisis? ¿Qué pasa con algunas personas que cometieron un error y adiós su reputación o su posicionamiento? Y vamos a hablar de imagen, pero en imagen quiero ser muy claro con todos los que están por acá en este espacio y quiero ser muy concreto diciéndoles que con respecto a la imagen no vamos a estar platicando de cosas de imagen física. Eso no lo vamos a ver en estas clases, ¿ok? No ver cuestiones de imagen física, ¿ok? ¿No hay ausencias? No, no va a haber ausencias. Ahorita les hablo de ese tema. Muy bien. Mi mentor es Carlos Muñoz. No. Muy, muy, muy lejos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se tratan las clases? Vamos a hablar de marca personal. Vamos a hablar de reputación online. Vamos a platicar de casos de estudio que tienen que ver con esto. Y vamos a platicar de cómo proyectas tu marca personal. ¿Ok? De eso se tratan las clases. Estamos ciertos, estamos listos entonces para comenzar. Ese es el temario, estimados alumnos. Ahora bien, ¿cuál es la dinámica? Porque por ahí me decían, ¿cada cuánto dura la clase? Bien, voy a tomar mucha agüita. Siempre que doy clases tomo agua. Siempre que doy clases, pues trato de mantener la cordura. Pero bueno, ya saben ese tipo de cosas que pueden estar sucediendo. ¿Cómo será la dinámica de la clase? Esto no es un ejercicio, es la dinámica de la clase. Vamos a tener la clase va a durar una hora. Va a ser todos los miércoles. ¿Hasta cuándo? Si les soy honesto, no lo sé.
¿Hasta cuándo? No lo sé. Es en este momento en donde quiero apoyarlos, quiero compartir ciertos temas y quiero que ustedes trabajen su marca personal. Creo que no hay mejor momento para trabajarla que ahorita, en estos momentos. Entonces, va a durar una hora la clase y la vamos a dividir de la siguiente forma. 20 minutos, más o menos, es un aproximado. Así me pasa en mis clases cuando he dado clases en una universidad o cuando doy clases en un diplomado. Bueno, pues es lo mismo. 20 minutos más o menos en términos de una presentación. Yo les platicaré de un tema, vamos a hablar de este tema, vamos a meternos, les traeré alguna cuestión temática en términos del tema que vayamos a estar viendo, vamos a desarrollarlo. Después vamos a tomarnos unos 20 minutos de ejemplos. Pero ¿por qué estoy haciendo este ejercicio a través de una plataforma como esta? Porque los ejemplos no son míos. Los ejemplos son tuyos. Así que a partir de hoy, quiero que cada miércoles me traigas a qué te dedicas, cómo te quieres posicionar, qué te gusta, qué te interesa, cuál ha sido tu reto, cuál ha sido el problema que has tenido, ¿ok? Eso vamos a ver en este espacio. Los ejemplos. Entonces, los ejemplos van a ser tus ejemplos, ¿ok? Van a ser tus ejemplos. Vas a traerme de qué quieres que hable, vas a platicarme un poquito del tema. Yo lo voy a poner aquí sobre la mesa y vamos a desarrollar esa temática. Y al final de la clase vamos a tener preguntas. Oye, pues yo quiero saber qué onda con esto, yo quiero saber qué onda con esto otro. Y bueno, así de fácil funciona, ¿ok? Presentación, ejemplos y preguntas. Presentación, ejemplos y preguntas. De eso se va a tratar la clase. Ahora sí, llegamos al tema más escabroso. Viene la parte del precio y de la información y los datos. El precio. ¿Ya están listos? ¿Están listos para conocer esta parte del precio? ¿Están listos para eso? Y ahorita te contesto, César, te voy adelantando que no tendrá constancia. ¿Ok? ¿Están listos? Ya llegamos a la parte escabrosa, la parte tenebrosa. Cero pesos. $0, $0, $0 esterlinas, $0 checos, cero. ¿Por qué tan caro? Bueno, pues porque así funciona esto. ¿Qué necesitas para inscribirte? ¿Qué información me tienes que dar? Nada. No quiero tu correo electrónico para mandarte publicidad. No quiero tu teléfono celular para marcarte y ofrecerte mis cursos. No quiero tu Instagram o tu Facebook para mandarte información de mis cursos. No quiero nada de eso. Quiero que aprendas en este espacio. Quiero que desarrolles una técnica. Quiero que pues, te capacites en ese sentido. Entonces, ¿cuánto cuesta? Nada. No cuesta absolutamente nada. ¿Te interesa, Brandon? Bueno, pues bienvenido. No te alcanza, Alejandro. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? ¿Qué tienes que hacer? Entrar. Simplemente entrar. Estas sesiones las vamos a tener los miércoles a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y lo único que tienes que hacer es entrar. Se quedará en el video en vivo en YouTube. Todavía no lo decido. Les voy a ser muy honesto. Todavía no decido si voy a dejar las clases grabadas o solamente les voy a compartir cachitos. Porque quiero que esto sea principalmente en vivo, principalmente. O sea, no quiero que estén en otro espacio y que luego digan, bueno, pues luego lo veo. No sé si lo voy a dejar, ¿ok? Todavía no estoy seguro, puede ser, no lo sé. Hasta el momento no lo sé. Entonces, ¿cuánto cuesta? Nada. ¿Cómo puedo entrar? ¿Qué correo te tengo que mandar? Ninguno. ¿Qué te voy a vender? Nada. ¿Tengo productos, tengo programas, tengo cursos, tengo asesorías? Sí. Si quieres contratar alguna de estas, al final te dejo la información. Pero no te voy a vender nada. No te voy a ofrecer nada. No te voy a condicionar el acceso a que me des tu información. Nada de eso. Quiero que entres a las clases y listo. ¿Sale? Eso es de lo que se trata. Entonces, por ahí me estaban diciendo algunas cosas de, oye, pero y entonces quiero que sea esto y quiero que pongas tal y tal. Creo que no es momento de exigir. Les pediría que no exijamos esa parte, pero no va a tener ningún costo. Ahora bien, si tú lo que quieres es apoyarme para hacer estas clases y quieres hacer algún donativo, bienvenido. Por acá, Merlín Sánchez me hace un donativo por acá de 19 pesos. Lo puedes hacer en YouTube, lo puedes hacer en Facebook, lo puedes hacer en Instagram. Cualquier donativo lo agradezco, no lo pido, pero lo agradezco. Eso siempre será positivo, así que pueden mandar esos donativos a este espacio. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta entonces? Nada. Si tú no tienes oportunidad y posibilidad de pagar, no te preocupes. No tienes que hacerlo, ¿ok? Es totalmente gratuito.
De hecho, la palabra gratuito no acepta otra implicación. Tendrá que ser totalmente gratuito siempre, pero quiero aclararlo, porque hay gente que siempre me dice, no, no, pero es que esto y esto y esto. Bueno, ok. Finalmente, por acá me dice Iracema en Instagram, me dice, déjanos tarea en las clases. Sí, sí les voy a dejar algunas pequeñas tareas. ¿Quién las tiene que hacer? Quien quiera. ¿Qué tienen que mandarme? Nada. ¿Qué puede funcionar? Pues te puede ayudar a posicionar tu marca personal. Y esa es mi intención. ¿Ok? ¿Dónde puedo hacer los donativos? Ana, aparece ahí. Está en el super chat en YouTube. Lo pueden hacer ahí. Y cuando hacen un donativo, a mí me aparece de manera especial su mensaje. ¿Ok? Entonces, aparece de manera especial. Me hacen el donativo. Yo leo. Automáticamente se va a poner en los donativos. Se va a poner en el en vivo. Entonces, les agradeceré y leeré su pregunta. ¿Sale? Bueno, ok. Ahora sí, ¿están listos para comenzar? ¿Están listos ya? ¿Listos? Ya pasaron los primeros 17 minutos, ya me acabé prácticamente el tiempo de la primera parte. Es una presentación muy fácil, es una presentación muy rápida, es una presentación para ti. No quiero que se vuelva algo complicado, tedioso, nada de eso. Lo único que quiero es que te sirva para trabajar tu marca personal, para que desarrolles una estrategia de marketing digital y al final te posiciones. Si tú te posicionas el día de mañana, estoy seguro que te irá mejor. Y cuando te vaya mejor, bueno, pues tendrás una responsabilidad con las demás personas. Comparte lo que sabes. La verdad es que si tú no compartes lo que sabes, te juro que no sirve de nada. Ok, ahora sí. Vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema muy cortito, evidentemente, porque primero era el temario. Pero el tema es papelito no habla, habla el dueño del papelito. Y mira, esta frase la he visto en diferentes espacios, se la ha escuchado mucha gente que dice, es que papelito habla. Y si tú tomaste alguna vez mi masterclass de uno en un millón, hace un buen rato, bueno, no tanto tiempo, pero un rato, me habrás escuchado hablar de este tema de papelito no habla. Papelito no habla, ¿ok? Bloquea a Deadpool. Ah, bueno, ahorita lo bloqueamos, pero no se preocupen. Miren, quiero aprovechar para decirles, si tienes haters, lo voy a hacer ahorita en un reel, si tienes haters, vas por buen camino. Entonces, venga, bienvenidos, ataquen, no se preocupen. No se preocupen, no tiene mayor problema. Sí, por aquí lo tengo, pero venga, bienvenidos, no pasa nada. Si alguien me va a atacar, que me ataque. Eso me da más importancia. Entonces, hay mucha gente que dice, papelito habla. ¿Y a qué se refieren con eso si ustedes son de un lugar en donde no han escuchado hablar del papelito habla? Bueno, cuando alguien dice papelito habla, se refiere a que cuando tú estudias, tienes un papelito. Y con ese papelito te puedes vender mejor. Y que con ese papelito te puedes posicionar. Y que con ese papelito vas a cobrar más dinero. Hoy no es así. Papelito no habla. Habla el dueño del papelito. ¿Y a qué me refiero con esto? Que papelito no habla, habla el dueño del papelito. Te quiero decir que el dueño del papelito es el responsable de hablar. Así que empiecen a compartir por acá a qué se dedican, qué estudiaron, a qué, no sé, en qué empresa trabajan. Pero quiero que me digan qué estudiaron, a qué se dedican gracias a lo que estudiaron. Y es momento de olvidarnos de esto que está por acá. Esto que están viendo por acá en YouTube y en Facebook. Esto es la realidad. Papelito no habla, hoy habla el dueño del papelito. Y es bueno tener estudios, por supuesto. Es bueno que te capacites, sí, pero no te va a garantizar nada en la vida. No te va a garantizar que vas a tener dinero. No te va a garantizar que vas a tener un gran trabajo. No te va a garantizar nada de eso. Si esto te hace sentir triste, ni hablar, es parte de, para el que estudió sociología en la UAM, para el licenciado en derecho, para quien estudió imagen pública. Si te ha hecho complicado venderte a pesar de lo genial que es la carrera, mira, es interesante. Te dedicas a ayudar a tu mamita a hacer el quehacer y te da 200 pesos a la semana, Merlin, buenísimo. Eres abogado, eres pedagogo, eres psicólogo, licenciado en educación, en el magisterio, ingeniero civil, derecho, egresado de economía. Bueno, pues nada de eso te va a garantizar hoy que tengas trabajo. Nada de eso te va a garantizar que el día de mañana te vaya bien. Es que antes tu papá, tu mamá, tu primo, tu tío, a lo mejor antes decían, es que estudiar una licenciatura te va a garantizar tener trabajo. Pues hoy no. Hoy no te garantiza tener trabajo. Hoy el que estudies una licenciatura no te garantiza el trabajo. Hoy que estudies una maestría no te garantiza que tengas un buen trabajo.
Hoy tienes que dejar de lado el papelito y empezar a venderte tú. El responsable de vender con el papelito eres tú. ¿Sabes dónde está mi título de licenciatura? Mi grado de maestría, mis diplomados, las cuestiones de especialidad que he tenido oportunidad de tomar. Ahí guardadas en un cajón, ahí las tengo. No te miento, podría sacarlos ahorita. Empolvado seguro. Y es que los títulos se empolvan, los grados se empolvan. Lo que no se empolva es lo que tienes aquí y la habilidad que tienes para venderte. Por eso es que quise iniciar con esta clase diciéndote que papelito no habla. Hablas tú que eres el dueño del papelito. Así que a partir de este momento vas a tener que dejar de lado esa idea de que te vas a vender mejor gracias a lo que estudiaste, de que vas a tener más dinero y más ingresos gracias a la universidad en la que egresaste. Esos papeles están guardados. Y así estuvieras en el cuadro de honor, y así estuvieras siendo alguien muy exitoso en la escuela, eso no te garantiza nada hoy. Hoy tienes que trabajar tu marca personal para venderte. Tienes que hacer una labor de posicionamiento. Hoy el marketing es el único que te puede acercar a tener impacto, a acercar a tener éxito. Partamos de que cierto nivel de privilegios que cualquier persona puede tener, cierto nivel, y a partir de ahí tú puedes subir o bajar de acuerdo a tu nivel de posicionamiento. Y eso es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Así que es momento de dejar de lado esa idea de que el papelito habla. No, el que habla eres tú. Entonces, en esta primera clase, y voy a ir cerrando con esta presentación temática, y me encantará sacar sus temas y ayudarlos en ese sentido, vamos a definir qué es la marca. ¿Qué se les ocurre que sea la marca? Cuéntenme, me encantará leerlos en el chat. ¿De qué se trata la marca? ¿Qué es una marca? ¿Ustedes consumen marcas de leche, de arroz, de frijoles? ¿De qué? ¿De qué consumen? Estoy seguro que, pues, consumimos muchas cosas. Sí, la marca personal, por supuesto. Sí, estimado Ángel, el papelito no habla. Habla el dueño del papelito. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que hacer esa labor. Voy a estar compartiendo por acá ya algunos mensajes, tanto de Facebook como de YouTube, los voy a tener. Entonces, la marca es la dueña de un producto. ¿Cierto, Johan? Sí, vamos a ver que sí. La marca es tu identidad de lo que eres, ok. Es como me presento ante los demás. Dice Jason, ok, tiene que ver. Todo eso que están compartiendo, sí, tiene que ver. Una aceptación de lo que consumimos, ok. Identificación, algo que te distingue. Dice Héctor, es lo que te distingue de los demás. Es algo con lo que te identificas. Ya dice Paola por acá. Ok, perfecto. La marca es tu personalidad. Ali ya se mete directamente a una persona, a la marca personal, ok. Ok. La marca es el sello personal, Alfredo. Me encanta el sello personal. Y ya vamos a hablar en alguna clase de sello personal. Se van a ir dando cuenta que en estas clases voy a abordar temas mucho más específicos que el día de hoy. Hoy es la primera clase, por eso te estoy platicando de la marca personal. ¿De dónde sale este concepto y cómo lo podemos empezar a utilizar? Ok, lo que vendemos y lo que sabemos. Ok, muy bien. Vamos a... Muy bien, constructo social, identidad personal, ok. Muy bien, pues te voy a decir que la marca es una promesa. Y por eso me gusta ponerlo inclusive junto. Marca promesa. Así de fácil. La marca es una promesa. La marca es la forma en la que le prometes a la gente que pasará algo contigo. La marca es una promesa. Y en la medida en la que tu promesa sea mejor que la de la competencia, es probable que te consuman. En la medida en la que la promesa de la competencia sea mejor, entonces tú te quedas de lado en el mercado. ¿Cuál es el chiste? Que tu promesa sea mejor que la de la competencia. Y cuidado, porque cuando tú prometes algo, lo tienes que cumplir el día de mañana. No se vale que prometas algo y luego no lo cumplas. Tu reputación depende de la forma en la que cumples tu promesa. Si yo te prometo que soy X, al menos quiero que sea X la realidad. Si no, me voy a dejar como alguien que quedó por debajo de expectativas. Alguien que dijo, ¡no, hombre! Me prometió X y me entregó X menos 10. Así que hoy, la marca es una promesa. La marca es una promesa, ¿ok? Entonces, te voy a pedir que pienses en una marca que consumes. Piensa en tu coche o en el coche que te gustaría tener. Piensa en la marca de refrescos que consumes. Piensa en cualquier marca de consumo, en un bien de consumo. Estoy seguro que te promete algo.
Hay un coche que te promete seguridad. Hay un coche que te promete deportividad. Hay un coche que... no uso lenguaje técnico, Humberto, ¿se te entiende? Ah, pensé que no se me entendía. Dije, no puede ser. ¿Cómo? No está técnico. Ok, perfecto. Muy bien, Ángel. Muchas, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, Mario dice, Volvo. Volvo me promete seguridad. Mercedes-Benz me prometerá, a lo mejor, deportividad. Huawei, dice José Pablo Orellana, seguramente me promete algo de innovación tecnológica. Hay marcas que prometen estatus, sí, pero hay que ir un poco más allá. Ah, la marca Norman Libretas, te gusta mucho, Brandon. Bien. ¿Qué te promete? Audi te promete a lo mejor deportividad. El coche genera ingresos, gasto, por eso no tienes carro. No te preocupes, no nos metamos en ese tema. Apple te promete a lo mejor desarrollo tecnológico, innovación y algo aspiracional. BMW te prometerá elegancia, deportivismo. Tesla promete energías limpias, Casiel, sí. Samsung promete... Y así todas las marcas prometen algo. ¿Se fijan? Como todas las marcas te están prometiendo algo. Todo suena bonito, ¿no? Hasta el momento todo suena muy bien. Somos más de 1,000 en esta clase, 810 entre Facebook y YouTube, y en Instagram 225, me encanta. Valores simbólicos, solución, distinción, efectividad, me gusta. Kellogg's, el sabor original. Ok. Detengámonos ahí con las marcas de consumo, porque las marcas de consumo ya lo tienen claro y saben que vale muchísimo su marca y saben que Coca-Cola y Apple y la que me digas, sabes que vale mucho, sí. Ahora, ahora lo que te voy a poner a pensar es cuál es tu promesa. Porque la marca personal entonces es tu promesa personal y le tienes que prometer algo a la gente. Esa es la promesa. ¿Cuál es tu promesa entonces? Piensa, a ver, marca personal es tu promesa personal. ¿Ya pensaste en lo que prometes? Y una cosa, ¿cumples? ¿Cumples tu promesa? Porque si tú no cumples tu promesa, olvídalo. Te desecho del mercado y tu reputación, chao. No depende de la imagen, ¿eh? Por ahí se maneja el concepto de que la reputación depende de la imagen. No, señor. La reputación depende de la forma en la que haces tu trabajo y la forma en la que cumples tu promesa. Si yo te prometí algo, te lo tengo que cumplir. Eso es lo interesante. Entonces, ¿cuál es tu promesa personal? Cada vez que pienses en la marca personal, lo que tienes que estar pensando es en tu promesa personal. Eso es en lo que tendrías que pensar. Y en este espacio, justamente en estas transmisiones, en esta clase, en la clase de Humberto, te voy a platicar cómo desarrollar tu marca personal, cómo le vas a hacer para construir algo que sea muy valioso para los demás. ¿Cómo le vas a hacer? Muchas gracias, Ana, por ese donativo. Así van a aparecer los donativos. Lo pueden hacer en Facebook, lo pueden hacer en YouTube, lo pueden hacer en Instagram. En todos los espacios pueden hacer los donativos. Insisto, no los pido, los agradezco y simplemente es un agradecimiento para quien pueda y quiera hacerlo. Así que muchas gracias, Ana Santiago. Importante, para quien hace donativos, sus preguntas me aparecen destacadas. Entonces, les pido que cuando hagan un donativo, pues pongan una pregunta y con mucho gusto la contesto. ¿Les parece bien? Ok. Bien, llegamos entonces a la primera parte. ¿Está clara la marca personal o cómo vamos? ¿Entendemos qué es la promesa que le hacemos a los demás? Entonces, para que quede muy claro, vamos a ejemplificar. Ya me platicaron de Coca-Cola, de Apple, ya me platicaron de Amazon, de Kellogg's, de Mercedes-Benz, de las libretas Norma. Ahora, ¿quién me dice ustedes qué? A ver, ahora quiero saber tú qué, porque qué bueno que tienes una marca, qué bueno que ya entendiste que tienes una marca personal. Ahora quiero que me digas qué haces tú. Ahora quiero que me digas en qué industria te encuentras. Pónganmelo en los comentarios, lo voy a destacar y vamos a ejemplificar con base en eso. ¿Ok? Lo vamos a ejemplificar. Cuando hay personas que dicen, es que hay alguien que conozco que vende humo, por acá me lo pusieron. Sí, hay gente que vende humo. Ese vende humo, cualquier persona, está siendo una persona que se basa en prometer y no en cumplir, que se basa en lo que aparenta la marca y no en lo que la marca verdaderamente es. Lo que tienes que trabajar y desarrollar tú es lo que haces. Así que si tú estás estudiando, por favor, no prometas más de lo que haces. He visto muchos estudiantes que se creyeron esta falacia del fake it till you make it. Y voy a decir que tengo 20,000 clientes y que soy el mejor en lo que hago. Viejo, estás estudiando.
todavía no sales ni siquiera de la licenciatura. No me puedes hablar de que tienes a las mejores marcas del país en tus clientes. No me puedes hablar de que tienes 10 años de experiencia cuando tienes 25 años. No se puede eso. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar de lado esas promesas falsas, esas promesas huecas, y prometer con base en lo que puedes cumplir. Decía Henry Ford que tú no puedes construir una reputación basado en lo que vas a hacer. No se puede. Así que olvídate de que cuando salgas de la licenciatura empieces a crear tu página de Facebook, tu perfil en Instagram, tu perfil en TikTok. ¡Increíble! Sin saber qué ofreces, sin saber en qué eres bueno, sin saber qué puedes ayudar o aportarle a los demás. ¿Ok? Bien. Vamos ahora sí a empezar con algunos de estos comentarios. A ver. Vamos a ver. Uy, tengo muchísimos comentarios. Muy bien. De eso se va a tratar. Ok, vamos a poner este. Tenemos acá Cañas Fishing, es el canal. Y me dice, fotografía, no prometo, pero intento darles fotos que muchos otros no. Perfecto. Tenemos que desarrollar un diferenciador que sea muy claro. Y no digas, intento darle fotos que muchos otros no. Vamos a dejar de lado el intento. Hay algo que se llama el síndrome del impostor, que seguramente han escuchado, y es en donde creemos que no somos lo suficientemente buenos. Amigo, tú eres lo suficientemente bueno para tomar fotografías. Y si no, prepárate. Pero te voy a decir una cosa. La foto no va a depender del título que tienes, no va a depender de la serie de cursos que has tomado de fotografía. Va a depender de tu habilidad. Y la habilidad habla de la marca personal. Así que va muy bien por ahí. Ok, muy bien. Ah, muy bien. Entonces me dice César, me dice un despacho de abogados, promete soluciones jurídicas. Hay que definir ese diferenciador, porque las soluciones jurídicas, seguramente hay 20,000 despachos que me prometen lo mismo. ¿Qué promete tu despacho que no prometen los otros? ¿Qué puedes cumplir tú que los otros no pueden cumplir? ¿Qué puedes satisfacer tú entonces que los otros no? ¿Sale? Ok, muy bien. Muy bien, me gusta. A ver, me dice Maribel, y ella está viéndolo a través de Facebook. Me dice consultora de imagen. Muy bien. ¿Y tú qué puedes ofrecer que no ofrecen los demás consultores en imagen? ¿Qué puedes prometer tú que los demás no prometen? Porque fíjate, que me digas que eres consultora en imagen quiere decir que estudiaste para dar asesoría, consultoría, capacitación en imagen. ¿Y qué te hace distinto a los demás? ¿Qué tienes tú que los demás no tienen? Porque eso es lo que tendríamos que estar definiendo. Eso es lo que tendríamos que estar enfocando. Y eso es lo que tenemos que estar trabajando. Muy bien. Por acá ya también veo algunos en Instagram. Ok, muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Híjole, es que tengo varios comentarios. A ver, Iván, ¿vendes conocimiento, la docencia, tallerista independiente? Bueno, pues entonces, ¿qué podrías hacer tú para venderte mejor? ¿Quién te contrata, Iván? ¿Quién te contrata? ¿En dónde te mueves? ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es ese mercado que tú puedes tener y que otros no pueden tener? Eso me gustaría que me compartas. Y quiero que te posiciones en esa línea, en esa industria. Porque si eres tallerista independiente, vas a tener que buscar clientes. Y los clientes están ahí afuera. Y no importa qué hagas, no importa qué te dediques, pero tienes que tener clarísima cuál es tu marca personal, cuál es tu promesa personal básica. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Apenas empezamos, es la primera clase, pero ya lo vamos a ir desarrollando. Bien, vamos a ver. A ver. Ángel me dice, como el profesional que ejerce leyes y no cumple con su marca personal, se da la mala reputación que desafortunadamente se les da ese título a varios profesionistas. Claro, nos estamos metiendo en un tema que a lo mejor veremos más adelante en alguna otra clase. Por supuesto, cuando hay varias marcas personales, varias en el mercado, que tienen una mala marca, que prometen cosas y no cumplen, que tienen mala reputación, por supuesto que se puede dañar el gremio completo. Claro, y los abogados tendrán una reputación, no sé si buena o mala, tendrán una. Y los políticos tendrán una reputación, no sé si buena o mala, pero tendrán una. Y todos en nuestra industria tenemos una reputación. ¿Cuál es tu chamba, Ángel? ¿Cómo le vas a hacer para cambiar esa idea a las personas que hoy por hoy podrían contratarte? Porque eso es bien importante, ¿eh? Eso es muy, muy importante. Ok, muy bien.
Muchos abogados, ¿eh? Conocimiento jurídico. A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. El toque de cada uno. Perfecto. El caso de Kevin nos platica que es doctor y promete mejorar la salud de las personas. Kevin, hasta este momento, tu definición de marca, claro, es la primera clase, pero tu definición de marca cae en un término que le llamamos genérico. Cuando nos definimos de manera genérica, quiere decir que más personas pueden definirse exactamente igual. En estas clases vamos a ver algo que yo le llamo la declaración de posicionamiento. ¿Cómo te vas a posicionar en tu industria? ¿Y qué vas a posicionarte de manera distinta a la forma en la que están posicionados los demás doctores? De esa manera vas a sobresalir. ¿Por qué? Porque hay doctores que cobran 10 y hay doctores que cobran 100. Pon el número, la moneda que quieras. Piensa en esta proporción. Hay doctores que cobran 10 y otros de verdad cobran 100, 10 veces más. Entonces, ¿por qué un doctor puede cobrar 10 y el otro puede cobrar 100? Esa sería la pregunta que te tienes que hacer. Bueno, pues porque uno está posicionado de una manera más eficiente o más efectiva. Uno tiene mayores conocimientos y se ha sabido vender a través de los conocimientos. Tomo el caso de Kevin para decirles, por ejemplo, si tú eres un médico. Estudiaste, hay varios casos, ¿no? El médico general. Luego está el médico general que hace una especialidad en ortopedia. Está el médico general con especialidad en ortopedia que además tiene una, no sé si postespecialidad o cómo le llamarán, pero además se especializó en rodilla. Y habrá otro médico que además de ser médico general, ortopedista, especialista en rodillas, se especializó en el menisco. Y es el único que puede operar el menisco para que salgas de una lesión y una, voy a decir una tontería, pero una rotura de menisco a lo mejor en 3 meses y puedas volver a jugar fútbol o hacer tus actividades diarias. ¿Cuál va a cobrar más? ¿El que no está especializado o el que sí está especializado? Pero cuidado, porque hay personas que dicen, yo ya estoy especializado, yo ya gané. No, tienes que comunicar tu especialidad, tienes que comunicarle a la gente por qué eres tú el bueno, por qué tú eres distinto a los demás. Y pasa con los médicos, pero pasa con todos, en todas las industrias, ¿ok? Ok, muy bien, muy bien. Se está poniendo bueno por acá. Muy bien. A ver, vamos a ver. Tocayo, Jan Humberto, soy psicólogo, prometo la recuperación y superación personal desde la perspectiva gestalt, humanista. Perfecto. Entonces, tú tienes la especialidad de la gestalt humanista. Habrá otros que digan, yo estoy en el psicoanálisis. Perfecto, es otra industria y es otra forma de posicionarte. El chiste es que tú te posiciones con base en lo que sabes, con base en lo que eres. La promesa básica entonces, la marca personal, va a ir en esta línea de la gestalt humanista. Me voy a meter un poquito más adelante. Me voy a meter más adelante con este tema. Voy a decirte, estimado tocayo, Jan Humberto, te voy a platicar que hay personas que van a buscar específicamente a alguien que tenga la perspectiva de la gestalt humanista. ¿Te van a encontrar? Me voy a adelantar una clase más adelante, pero ya definiste tu marca personal. Me encanta, me parece buenísimo. ¿Y ahora? ¿Cómo le haces que los demás se enteren? Porque si solamente tu mamá sabe que eres el mejor, igual y todavía no eres el mejor. Hay que hacer un trabajo y tiene que ir más adelante. Eso es de lo que se trataría. Ok, muy bien. Te deseo mucho éxito, tocayo, en esta línea. Ok, tu opinión. A ver, Enrique, si les parece bien, ya estamos en los últimos 20 minutos, así que entramos a esta parte de las preguntas. Ahora sí, quiero que saquen todas las preguntas que tengan, ¿ok? Ok, muy bien, Alex. Ahorita platicamos del tema. Me gusta, me gusta. Ahora, saquen preguntas. Publiquen preguntas y yo por acá les doy mis comentarios. A ver, tu opinión de el más conocido vence al mejor. Enrique, me encanta la frase. Bien interesante. El más conocido vence al mejor, no siempre. No siempre. Tú puedes estar muy bien posicionado. La pregunta que te haría es, ¿por qué eres el más conocido? Porque hay gente que es el más conocido en su industria por ser el peor. Entonces, no te serviría de mucho. Vamos a abordarlo en estas clases, sin duda, pero no siempre el más conocido es el mejor, ¿eh? No siempre el más conocido tiene mayores ingresos. No siempre. Y les quiero dejar una idea que creo que es bien interesante para ir cerrando con esta clase. El posicionamiento es el espacio que ocupas en la mente de la gente.
La gente tiene espacios en la cabeza y los tienes que llenar con la marca. Si yo te digo tu marca de refrescos favorita, el mejor coche, el mejor partido político de tu país, así puedo desarrollar varias, ¿no? Entonces tienes algo en la cabeza. Ese algo te posiciona. Pero ¿cuántas veces no has ido al súper y has comprado pan Bimbo? Que no es Bimbo, que es Wonder. Ah, bueno, está posicionado en tu cabeza. Tú fuiste por pan Bimbo al súper. Resulta que no compraste pan Bimbo. El posicionamiento, aunque bueno, no te garantiza la compra. Y lo vamos a ver en alguna clase. El posicionamiento, aunque bueno, no te va a garantizar que te compren. El chiste es posicionarte por las razones correctas. El chiste es posicionarte en el mercado correcto. Porque a lo mejor, Enrique, tú estás posicionado como el más conocido. Pero el mercado no te puede consumir. El público que tú elegiste, la gente que te sigue en redes sociales, no te puede comprar, no te sirve de nada. El chiste es estar posicionado de manera correcta en el público correcto. ¿Suena interesante o qué? ¿Cómo ven? Muy bien, muy bien. Bien, ahora sí, preguntas para ir cerrando. Y les voy a ir dejando una tareita. ¿Cómo ven? Ok. Podemos ser únicos si somos buenos en varias cosas. Alejandro, sí, pero no. El problema es que cuando tú quieres posicionarte, tienes que decidir. Y decidir es renunciar. Cuando tú decides posicionarte en un tema, renuncias a los demás temas. Imagínense que yo soy muy bueno, y de hecho les voy a decir que yo soy muy bueno para temas de fútbol. Sé mucho de fútbol, me encanta el fútbol, veo mucho fútbol, juego fútbol 4 o 5 veces a la semana, sobre todo en una situación normal. Me encanta. ¿Podría tener un canal de YouTube en donde hable de fútbol? Sí. Pero la gente, ¿qué diría? La gente ya me ubica en un tema de marca personal, de imagen, y estoy en esa línea. Entonces, ¿podría meterme ahí? Sí. ¿Sería estratégico? No. Puede ser bueno en muchas cosas, pero en esta clase vamos a ver que tienes que decidir posicionarte en una línea. Tienes que decidir posicionarte en una industria. Entonces, ¿sí puede ser bueno en muchas cosas? Sí. Pero hay que decidir. Y decidir es renunciar. Bien. A ver, preguntas. Muchas gracias por sus comentarios. Por acá una pregunta de por qué un equipo de fútbol. Bueno, si es el mejor, Armando. Ok. Viva Humberto, muchas gracias. Qué buena onda. A ver, esta me gusta, Casiel Beck. ¿Se puede iniciar una marca siendo estudiante aún? No solamente se puede, sino que se debe. Cuando tú estás estudiando, cuando tú estás en la escuela, estás generando marca. Y tus primeros clientes pueden ser tus compañeros, pueden ser tus profesores, pueden ser los directivos, pueden ser los papás de tus compañeros. Entonces, sí, por supuesto, cuando estás estudiando, estás generando marca. Y aquí, una tarea muy sencilla, te pido que pienses cuántas personas te ubican en tu escuela y cómo te ubican. ¿Cómo te definirían? A todos nos definen de alguna manera. ¿Te acuerdas de Humberto? ¿Quién? ¿Humberto? ¡Ay! ¿El qué? ¿Qué dicen de ti? El que es así, así y así. Si te describen por una característica física, tienes que trabajar marca. Si te describen por la forma en la que te vistes, tienes que trabajar marca. Si te describen por una cuestión intelectual, si te describen por una cuestión de tu capacidad o por algo que te sirva el día de mañana para comerciarte a ti, entonces vas bien. Pero sí, desde estudiante puedes y debes trabajar tu marca personal, porque además no hay de otra. Si no la estás trabajando, estás perdiendo una oportunidad y al final estás perdiendo una posibilidad de generar ingresos más adelante. Así que sí, sí se puede y debes. ¡Ah, Jorge Tello! ¡Ah, caray! ¿Es necesario hacer videos para poder posicionarme? No es necesario hacer videos para poder posicionarte, pero te quiero decir una cosa. Hoy por hoy, la mejor forma de conocer y acercarme a la persona que está por emplearme, la persona que está por a lo mejor contratarte, la primer persona que te va a dar la oportunidad, la mejor forma de acercarte es a través de un video, porque es la forma más cercana en que la gente te conozca. Y aquí les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿ustedes sienten que me conocen? ¿Cuántos de ustedes me siguen desde hace 1 año, 2, 3, 5 o 7 años? ¿Sienten que me conocen?
Si yo les pudiera responder, les diría, sí me conocen y me han conocido gracias al video, me han conocido gracias a acercarme a ustedes. Sí tengo un podcast, sí tengo un perfil por ahí en Twitter, sí, pero lo más importante no está ahí. Lo más importante está en la forma en la que me han conocido, escuchado, ver mis opiniones, mis ideas. En la medida en la que yo se los comparto, me posiciono. Y en la medida en la que yo me posiciono, tengo posibilidad de que ustedes se conviertan en mis clientes. Es importante. Entonces, no necesitas el video para posicionarte, pero sí es una forma muy estratégica para hacerlo. Todas las redes sociales están migrando a tener al menos microvideos. Piensa, por ejemplo, en TikTok, que son videos de 15 o de 30 o de 60 segundos. Piensa en Reels, son videos de hasta 30 segundos, 15 o 30. Piensa en YouTube. YouTube acaba de sacar sus YouTube Shorts. Son videos de hasta 60 segundos. Piensa en Vine, hace un tiempo, videos de hasta 7, 8 segundos. Entonces, hoy todas las plataformas están migrando para allá. ¿Qué hay de Twitter? Twitter también tiene historias. ¿Qué me puedes decir de LinkedIn? También puedes subir video en todas las plataformas. Todas están migrando hacia el video. Entonces, no es necesario, no es requisito, pero es muy positivo. Cardé, ¿cómo puedo hacer mi marca personal si soy cantante? Quiero crecer mis redes sociales. ¿Le dicen ustedes o le digo yo? Es el medio más estratégico, estimado Cardé, el más estratégico. ¿Cómo puedes crecer tus redes sociales? Tienes que hacer una estrategia para ver quiénes te van a consumir. Ya lo iremos viendo a lo largo de las clases, pero hay que hacer estrategia para esa parte. A ver, déjenme ver por acá porque tengo una pregunta. Munquilán, muchas gracias, me hace un donativo por acá en Instagram. Muchas gracias, pero no vi ninguna pregunta, entonces no hay respuesta en ese sentido. Pero bueno, ¿cómo le haces para crecerla? Tienes que elegir muy bien cuál va a ser el mercado que te va a consumir o que te podría consumir, y entonces tienes que generar una estrategia para llegarles. Ahí haremos una estrategia de contenidos, marketing de contenidos, y luego una pauta publicitaria para llegar a más gente. Si a ti te va muy bien haciendo publicidad orgánica, es decir, no pagada, haciendo contenido, te va a ir muy bien haciendo publicidad pagada. Entonces te va a ir muy bien. Te deseo mucho éxito. Perfecto, 5 años, miren, un buen rato. ¿Cuál es la mejor forma de hacer publicidad? Ah, Gustavo, esto lo voy a traer a una clase. Debería tener mi libretita aquí, de hecho, debería anotarlo en mi libretita, pero lo voy a traer a una clase porque me pregunta cuál es la mejor forma de hacer publicidad. Los medios tradicionales como el periódico o la radio aún son útiles, me pregunta Gustavo. Mira, Gustavo, los medios tradicionales, te diría, de entrada que las redes sociales tienen más de 15 años, varias de ellas existiendo. Entonces, ya tradicionales, ya las redes sociales son tradicionales también. Pero entiendo tu pregunta, te vas a radio, te vas a prensa escrita, te vas a la televisión y me preguntas si todavía son útiles. Por supuesto que todavía son útiles. Si tú has escuchado a personas que te dicen que las redes sociales quitaron a la televisión, quitaron al radio, quitaron a dar flyers, quitaron a dar publicidad tradicional, a la tradicional en términos generales, duda de su opinión. Por supuesto que sirven. Los medios digitales son un buen complemento y son un medio muy estratégico para posicionarte, porque hoy yo, para estar en contacto con más de 1,000 personas, si yo quisiera estar en contacto con 1,000 personas que tengo entre mis 3 plataformas ahorita conectadas en este momento, tendría que rentar un auditorio. Ese auditorio tendrá que tener una capacidad de al menos 1,000 personas, al menos. Y entonces tendré que invitarlos. ¿Cuántos de ustedes podrían ir? ¿Estarían en la Ciudad de México? ¿Cuántos de ustedes están ahí? En cambio, yo pago una plataforma a través de la cual me puedo acercar a ustedes y llego a 1,000 personas o más. Entonces, las redes sociales son muy estratégicas porque te ayudan a posicionarte a un costo mucho más bajo, pero no sustituyen a los medios tradicionales. La televisión, el radio, la prensa escrita o hasta dar flyers y poner un espectacular puede ser súper estratégico. No piensen que el único medio y el único camino es el digital. Hay muchos caminos más y hay que explorarlos, no hay de otra. Ok, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, Julio, otro tema muy, muy interesante. En realidad, todo lo que me han platicado está muy interesante. Estoy muy contento de compartir esta primera clase, de verdad que está maravillosa. A ver, sí, totalmente, Eduardo. Julio,
¿Cómo puedo crear mi propia marca personal en redes de mercadeo si dependemos de una empresa que ya es una marca? Te quiero compartir un tema que es muy, muy interesante. Y es que en una agencia de coches, no recuerdo en qué país, pero hay una chica que decidió empezar a hacer TikTok, empezar a hacer videos para Instagram de la venta de sus coches. Súper creativa, súper llamativa. Ella depende de la marca de coches. ¿Pero qué crees que pasó? La gente la empezó a seguir a ella. Pregunta, ¿ustedes siguen a sus marcas favoritas en redes sociales? Igual y no, pero sí sigues a las personas que te gusta su opinión, que te gustan sus ideas, que te gusta la forma en la que ven la vida. A ellos sí los sigues. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a posicionarte de acuerdo a tu marca personal si hay una marca que te cobija, una marca que está detrás de ti, posicionando la tuya? La tuya va a valer más, la tuya va a ser más importante. Y claro, te va a ayudar a vender los productos de redes de mercadeo hoy. Pero te hago una pregunta, Julio. ¿Cuánto tiempo vas a trabajar en esa empresa en la que estás hoy en redes de mercadeo? A lo mejor me dices que toda la vida, me parecería muy bien, o no tan bien, pero igual el día de mañana cambia esa idea. Y si cambia, entonces, si tú te posicionas muy bien, vas a poder vender lo que quieras. Y eso es lo que estamos buscando. Posicionar tu marca personal para que el día de mañana solito puedas vender lo que tú quieras. Sí se puede. Hay que hacer la estrategia. A ver. ¡Uy! ¡Leonard! Soy actor. No puedo abrir mi marca personal. Hombre, claro que puedes abrir tu marca personal. De hecho, te invito a que lo hagas. Abre tu cuenta. Abre tus perfiles. Abre tus plataformas. Como actor ya estás trabajando tu marca personal. Es solamente de salir y empezar a venderte en el mercado con lo más valioso que tienes, que es tu marca, que es tu reputación. Híjole, cuántas preguntas veo por acá. Muchas, muchas gracias. Me pone por acá, tengo Carlos Armando Cervera Hernández, un super sticker. Muchas, muchas gracias por ese super sticker y por ese donativo. Así se hacen los donativos, así que muchas gracias a todos los que están donando en YouTube, a los que están donando en Instagram, a los que están donando en Facebook. Se los agradezco enormemente, me hace sentir muy bien, es algo que me ayuda. Liz, ¿tienes miedo a la cámara? Tranquila, en esta clase te vamos a echar la mano. ¿Sale? Te voy a ayudar en esta clase. ¿Se puede crear marca personal si se trabaja para el gobierno? Sí, aunque hay limitaciones. Conozco algunas instancias gubernamentales que ponen limitaciones. En alguna ocasión tuve la oportunidad de asesorar a alguien en una instancia gubernamental, que no platicaré cuál, y justo eso me decía, no puedo publicar mucho. Y su trabajo era muy interesante, pero no podía publicar mucho. Hay que revisar qué limitaciones tienes. Y si tienes unas limitaciones muy grandes, vete a otra línea. Háblanos de otra cosa, en qué eres bueno o buena, en qué cosas te gustan, en fin. Ok. ¿Qué libros puedo leer para construir mi marca personal? El más importante y el más valioso todavía no sale. Se está escribiendo. No es cierto. Hay librazos. Mira, es que te voy a ser muy sincero. Lo mejor que puedes hacer en términos de marca personal es leer cosas que te nutran en tu industria. Porque vale lo mismo. Con que tú sepas que estás construyendo tu marca personal, es suficiente. O sea, es suficiente. Es mejor que construyas tu diferenciador. Y tu diferenciador no depende de un libro de marca personal. Depende de tu habilidad para vender en tu industria. ¿Me explico? ¿No? Hay muchos, Brand You, The Brand Called You, hay varios ahí de marca personal, pero insisto en esa parte, ¿no? Fernando, ¿cómo puedo hacer mi marca personal si soy chef, pero quiero ser public speaking? Ah, ¿quieres dar conferencias, dar entrenamientos y demás? Mira, no te preocupes, lo puedes hacer muy bien, lo puedes hacer de manera increíble. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, comparte tu talento. Comparte lo que haces. ¿Quieres dar conferencias? ¿De qué quieres que sean tus conferencias? De algo que tiene que ver inherentemente a tu trabajo, a la cocina, a los platillos, a la preparación, o de algo que tiene que ver con qué aprendiste en la vida al ser chef, qué aprendiste al trabajar en una cocina ejecutiva. ¿Qué? Cuéntame eso. Y puedes trabajar tu marca personal y convertirte en speaker. Importante. Les quiero dejar un mensaje que creo que es fundamental. Me han preguntado muchas veces, ¿qué se estudia para ser conferencista?
no se estudia para ser conferencista. Vamos a dejar esa idea de lado. No es que estudies para dar conferencias. Estudias y te preparas en una línea, en una industria, y luego desarrollas habilidades de comunicación que te funcionan para transmitirlo. Pero no estudias para ser conferencista, no te certificas como conferencista o como public speaker. En realidad, te preparas en tu línea y desarrollas habilidades de comunicación. Tengo un curso en donde apoyo a desarrollar habilidades de comunicación y, bueno, pues me encantará que se inscriban, me encantará tenerlos por allá. Ok. Arturo Vasconcelos, muchas gracias por el donativo y el super sticker, está increíble. Además, me encantó. Ok, ¿qué puedo hacer para que Humberto Gutiérrez sepa de mi marca? Pues ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo. Entonces, ¿de qué va tu marca? Cuéntame un poco más de ella, ¿cómo lo puedes acercar? De eso se trataría. Ok, es momento de terminar con esta clase. Las clases sí trato de que empiecen a tiempo y terminen a tiempo. Siempre ha sido igual. ¿Cómo ser conferencista? Lo podemos dejar para otra clase, lo podemos dejar para otra oportunidad. Muy bien, amigos, me gustaría compartirles entonces que para los que quieren más información, tengo cursos. Sí, tengo cursos, tengo una comunidad de alumnos, tengo una serie de capacitaciones, tengo cursos de imagen, de marca personal, de reputación online, tengo cursos de estilo, tengo diferentes cursos. Entonces, si ustedes quieren información acerca de los cursos, pueden entrar a consejosimagen.mx. Vamos a estar renovando pronto esta página y la vamos a estar cambiando, pero hasta el momento pueden encontrar todas las capacitaciones en consejosimagen.mx por si quieren cualquier información con respecto a un curso ya más en forma, un poquito más largo. Muy bien, insisto, y me gustaría cerrar con esto, que creo que es bien importante. Estas clases son para ti. Estas clases son para ayudarte a posicionarte. Estas clases pretendo que te sirvan para crear tu marca personal. Si tú quieres que hable de algún tema, por favor, déjamelo en mis redes. Compártemelo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, en donde quieras. Y nos vemos, como dice Ignacio, ¿cuándo será la próxima conferencia? El próximo miércoles, a la misma hora, en el mismo lugar, así de sencillo. No necesitan inscribirse a través de ningún link, de ningún pago, de ningún nada. Lo único que necesitan es tener ganas de aprender y sumarse a este tema. Se pasó el tiempo volando. Alejandro, muchas gracias. Me da mucho gusto que así haya sido. Mi página de internet, entonces, consejosimagen.mx. Ahí está toda la información de todos los cursos, de toda la escuela. Y bueno, pues me encantará que me dejen en los comentarios de qué temas les gustaría que hable en estas clases. Van a ser clases en vivo. Yo no sé si las vamos a dejar grabadas, pero eso es de lo que se trata. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron a esta primera clase. No puedo comprometerme a que estas clases vayan a durar por siempre, pero sí puedo comprometerme a que cada vez que tengamos clase, yo les entregue lo mejor de mí. Y ese es mi compromiso con ustedes y esa es mi promesa. ¿Sí? ¿Les parece bien? Muy bien. Para cerrar, por acá me ponen y la tarea. Siempre hay alguien que pregunta por la tarea, ya la tenía preparada. La tarea es que pienses y definas en una sola frase cuál es tu promesa de marca personal. ¿Qué prometes? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Se puede lograr? ¿Qué prometes? En una frase, en un párrafito, en una idea. Y quiero que seas muy honesto cuando definas esa frase, porque el día de mañana quiero ver esa frase en tu descripción de Twitter, en tu descripción de Instagram, en tu descripción, en tu página web. Quiero ver esa frase que te defina. A lo mejor hoy no la terminas. No te preocupes, vela desarrollando. Ahí empieza tu marca personal. Ha sido un verdadero placer verlos en esta clase, en la clase de Humberto. Vamos a tenerla todos los miércoles a las 7. Ah, no, sale de este lado. Aquí está. Todos los miércoles a las 7 de la noche o 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y se pueden conectar en Facebook, en YouTube y en Instagram. Mi recomendación es que lo hagan a través de Facebook o que lo hagan a través de YouTube para que puedan ver una presentación muy sencillita que preparo, 3-4 diapositivas por clase, no va a haber más que eso y nos seguimos viendo en este espacio. Ha sido un verdadero gusto verlos a todos, así que muchas,
Muchas gracias por estar en esta clase, la clase de Humberto. Ha sido un gusto. Nos vemos la próxima y espero que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta luego.